Hola amigos de YouTube, aquí les traigo un nuevo creepypasta, espero que lo disfruten. El creepypasta se llama... Un gato. Bajas del autobús, en esa calle oscura donde apenas titilan los farolazos de las veredas. Ni un alma camina por ahí. Es medio inoportuno preguntarte por qué estás ahí, pero es inevitable, hay que pasar por ese lugar para llegar a casa. Tampoco es tan tarde, apenas da 21:34 el reloj. Miras a los dos lados de la calle antes de cruzar, no sabes por qué si igual nadie nunca pasa por ese camino de cemento tan liso y tan frío. Todavía falta media cuadra para abandonar esa sensación de soledad que tan buena compañía hace con la oscura noche. Cada paso que haces es un alivio a tu débil mente. Tu imaginación es tu peor enemiga, pero la puedes vencer, ya falta poco para estar lejos de todo este malestar. Te detienes acaso alguien habló detrás de ti? ¿Cómo? Si cuando pasaste hace unos segundos atrás no había nadie. Se te eriza la piel. ¿Girarás la cabeza? Claro que sí, la curiosidad vence al miedo. Solo esperas encontrarte con algo temible, que te ponga pálido del susto y te dé ganas de correr el trecho que queda hasta tu casa. No es lo que esperabas una abuela con su gato blanco, no hay nada de que temer, es blanco, es blanco. No hay rastro de nada que parezca raro. La abuela parece agradable. Te pide disculpas por haberte asustado, se dio cuenta claro. Te pregunta la hora, agradece, se despide y sigue su rumbo. Una sonrisa espontánea se dibuja en tu cara. Sientes que todo está más que bien, pero al mismo tiempo una nenita por haberte asustado. Diez pasos hasta tu casa, nada que temer. Golpeas la puerta, como de costumbre, tu madre siempre atiende. Y si no es ella, tu padre. Si no está ninguno, nada de qué preocuparse, una nota siempre hay dentro de tu hogar. Nadie atiende. Perfecto, usarás la llave que mamá te dio, pues ya eres demasiado grande como para no tener una. Abrés la puerta. Pensabas que todo iba a ser una satisfacción, pero no. Tus padres están totalmente desfigurados, en un inmenso charco de sangre, con los ojos y la boca abierta, sus extremidades incompletas, pues lo que les faltaba está esparcido por todo el living las vísceras fuera de su respectivo lugar una escena que definitivamente supera a todo lo que has visto en la de pues no estás en todos tus cabales es entendible a nadie le gustaría ver eso gritas te agarras del cabello hasta arrancarte un poco de cada lado tu piel se aclara tus ojos se hinchan tu mente muere Pero qué qué es eso se mueve algo debajo de lo que alguna vez fue tu padre un gato blanco bueno amigos de YouTube espero que les haya gustado, adiós y hasta la próxima. Bueno amigos de YouTube espero...